Ei, gazte, zer moduz? Gure gaurko gonbidatuak baina gauza gehiago egiten baldin badakizu, mesedez, deitu ikuzu, elkarrizketatu egin nahi baitzaitugu. Printzipio zela ere, gure gaurko gonbidatuaz hitz egingo dizuet. Dokumentalak zuzentzen ditu. Kazetaria, aurkezlea eta azken udaran, erreportari lanetan ikusi dugu. Ez dakizula nor den. Mesedez, gurekin gaur, Julen Hernández. Hola, yo soy Julen y estáis viendo el canal de Hola Julen. Hoy os traigo el segundo vídeo de la serie de 4 días con Julen. Espero que os guste mucho. Gogoratuko duzue YouTubeen egintzela ezaguna, egun ordea, kazetari lanetan dabil buru belarri. Prest, go bai! YouTubeen hasi nintzen 2012ko otsailean. Bilbon neon ikasten kazetaritza, bigarren urtea. Nik banekin etorkizunean multimedia edo bideoarekin lan egin nahi nuela, behintzat hori investigatu nahi nuela, eta unibertsitatean ez genuen nahi beste ikasten horren inguruan. Beraz, erabaki nuen nire kontu irikitza YouTubeko kanal bat, nire kontu gauzak ikasteko. Hasiera batean akzidente moduan, eta gero nire lana bilakatu zen. Estoy en medio de ayer puse lavadora y tengo las cosas secándose con los focos. Es que cogí focos en mi uni y no sabéis lo rápido que se seca la ropa con los focos. Nik uste gauza junziala gertatzen ere akzidente moduan. Osa, bapetan egon en el sitio correcto en el momento oportuno. Gu hasi ginen edo gu behintzat izan ginen hasieran ibili ginen abasari sozialetan edo YouTubeen, hasieran batzuk uste zuten bueno, freki batzu ginela, agen arrazia dakat ere bai. Baina, bueno, pues, momentu hortan orkezen, hasi ginen gutxinaka jarraitzaileak lortzen, eta nahiz eta ez izan munduko famatunak, bai behintzat gilditu gala, bueno, hasierako hoien izenarekin eta jendeakoen influencer deitzen gaitu. Hola, yo soy Julen y estáis viendo el canal de Hola Julen. Hoy me acompañan Omai y Paloma porque vamos a hacer un vídeo de probando comida vegana. Hemos comprado un 40 y pico € en pescado vegano, rodajas vegetales de salmón. Todo en general tiene una pinta regular. Esto lo hemos sacado del congelador hace un rato. Dice que es atún. Y luego esto dice estilo pescado, pero no dice ni siquiera qué pescado. Bai, hori da, zira batean, karon, YouTubeko kanale edo sare sozialak irikin ditunean, nik nituen hogeita bat urte. Gauzak egiten nituen, ba, egitearen edo intzat entretenimendua egin nahi nuen, edo oso gauza banalak edo erisak egiten nituen, ba, momentu horretan oso ondo pasatzen nuelako hori egiten, baina gero, pues, maduratzen joan nintzen enean, ba, nahi nituen gauza pixkat maduragoak egin, eta ba, hasi nintzen egiten nik egin nahi nituen edo behintzat niri kontsumitzea gustatuko litzaizkidakeen edukiak, horien artean erreportajak eta dokumentalak. Kaixo, nik Danai naiz, Donostiarra, kazetaritza naiz. Kaixo, zer moduz, soy Mike Carlson, no tengo mucho nivel de euskera, pero estamos casados y este año estamos viviendo en los Países Bajos porque soy un jugador de baloncesto y este año tengo mi equipo aquí. Desde el pasado agosto llegamos aquí a Hertogenbosch, también conocido como Den Bosch o Bolduque en español, que está a una hora más o menos de Rotterdam y de Ámsterdam. Y desde finales de agosto estamos aquí viviendo en los Países Bajos y poco a poco haciéndonos a la cultura y sobre todo a los horarios que tienen aquí, que encima con las restricciones de COVID pues son todavía más distintos que los que solemos tener allí en Donosti y en San Sebastián. Y como veis, el cielo gris es muy algo muy normal, habitual. Muy normal. Así que nada, veniros con nosotros y os enseñamos un poquito de esta ciudad que tiene unos 155.000 habitantes. Bueno, estas terracitas que os estamos enseñando normalmente pues a las 6 de la tarde cuando terminan de trabajar suelen llenarse de gente. Porque aquí cenan sobre esa hora, pero hoy empiezan las nuevas restricciones. Todas las tiendas y restaurantes y bares y demás tienen que cerrar todos a las 5 de la tarde.
así que me parece que van a tener que adelantar el terraceo aquí en Países Bajos, porque madre mía, bueno, ahora mismo tenemos unos 4 grados y hace como ese chispeo, o sea, el chirimiri vasco, pues aquí. Y, pero no les impide andar con sus bicis, ellos los de la bici les encanta. Estos son los parking de bicis que hay debajo de la estación de tren. Como un parking de coches, pues aquí es parking de bicis, como para encontrar ahí tu bici. Bueno, como ya sabréis, una de las características principales de los Países Bajos son los canales y la presencia que tiene el agua. Tienen una infraestructura de ingeniería hecha para construir todas estas ciudades sobre el mar, que es prácticamente impresionante. Eso sí, han dicho que todavía no han encontrado un ingeniero que construía un monte aquí en los Países Bajos. Lo están buscando. Igual va a ser vasco, ¿eh? Así que nada, canales, bicis y sirimiri y cielo gris. Gure gaurko TikTok gomendio egin aurretik, egoera batean pentsatzea nahi dut. Imaginatu kalean lagun baten zain zaudetela, banku batean eserita, eta, bueno, distantzia apur batera ikusten duzuela beste gazte bat, apunteak hartzen ariko baliz bezala. Eta bat batean gerturatu, eta zuen erretratu perfektua egiten dizuela. Ze pentsatuko zenukete? Hau xe da gure astenetako gomendioa. Devon Rodríguez Art. Excuse me, miss. Miss, I drew you. Yeah, yeah, I just drew it right now. Yeah. Yeah, I don't have no money, bro. No, it's okay. It's all right, it's free. Oh my God. Yeah, happy holidays. Happy holidays. Eta askoren erreakzioak txundituta utziko zaituzte. Imaginatu, esperoan egon eta bat batean espero ez duzun marrazkia ematen dizuetela. Wait for his reaction. Excuse me, sir. Sir, I drew you. Do you like it? Nice to meet you. Excuse me, miss? Miss, I drew you. I love it! It's so pretty! Hola! ¡Beli! ¿Qué tal? ¿Qué me... no. Un montón de música en camino. Estoy... El rodaje de un videoclip. Con ganas, emocionada, deseando... Que salga todo. ¿Todas las voces están grabadas aquí? O sea, cuando escuchemos tu disco en físico o en streaming, todo está grabado aquí. Egia esan, dokumentala ekoizteko diruarena beti da arazo bat, zeren jende gutxik edo instituzioak ez dute hori askotan laguntzen, orduan nik nire YouTubeko kanalerako egiten ditudan gauzak nik nire poltsikotik ordaintzen ditut. El Brexit ha sucedido. We love Europe. We just hate the European Union. Ayer, 29 de enero del 2020, se votó la ratificación en el Parlamento Europeo aquí en Bruselas. ¿Pero qué significa esto? ¿Expulsarán a los Erasmus? ¿Se cerrarán las fronteras? ¿No podremos escuchar más a Adele o a Harry Styles? ¿Levantarán unos muros enormes? La noticia no es buena, pero tampoco es catastrófica. Ba, 2020a pandemiagatik urte komplikatu xamarra izan zan, eta buruak ere bastante sufritu zuen, ordunero hakin nuen gauza poliki-poliki hartzea, baina badakat libretita bat ideia guztiekin, badukat, bueno, baditut ideiak eta badukat gogoa, ala ere hoa indikan beste pare bat hilabete hartuko ditut dana ondo pentsatzeko. Ba, ametxa, ba, loteria tokatzean, ere YouTube kanalean, ba, edozer gauza egiteko diruaz preokupatu gabe. Pasaden larun batean egun garrantzitsua izan genuen Hondarribian Gipuzkoan gazteturren edizio berri bat ospatu zelako. Goizean goizetik, K-pop dantzekin alaitu zuten eguna. Eyes,
Eta arratsaldean musikari eskaini zioten tartea Dupla eta Txika sobresaltorekin. Forcé el encaje, nada prometí. Ahora me va bonito solo. No tengo tiempo pa' que esto me duela, en fin. Te veo y se me para todo. Hasta que cambio el chip, me monto este hit y me llueve las críticas. Click, click, click. Hasta que cambio el chip, me monto este hit y me llueve las críticas. Batek daki, Julen Hernandezek sekula dokumentalik egingo ote digunala, ez, eh? Printzipioz behintzat, datorren asteko programa prestatzeari egingo diogu, eta zuek zerbait gomendatu nahi baldin badugu zuen, aurkitu Gipuzkoan Gazte sare sozialetan, eta idatzi lasai, segi ondo, aio! Hey!